La policía de Morelia siguió teniendo actividades de hostigamiento al trabajo sexual en el centro histórico, en particular de las mujeres que trabajan frente a la comisaría en la antigua central. Le corresponde al municipio. Te digo el actuar porque en nuestros espacios de trabajo llega gente con vehículos y llegan a pedir nuestros servicios y no falta el policía que rápidamente ya no nos pone en cacería como antes. Pero ahora es una infracción por haberse estacionado o haberse parado en lugares donde no debería, ¿no? Por ejemplo, que las rayas amarillas, que el paso peatonal, que las rampas, en donde pues no existen esos lugares ocupados o que se están siendo intervenidos por los clientes. Simplemente llegan y le ponen su multita. Sí, cuando regresamos de los espacios donde trabajamos, que son los hoteles. Lo que más se repite es la multa a los clientes que llegan a preguntar por los servicios de las trabajadoras sexuales. Esto argumentando situaciones irreales como estar mal estacionados o en lugares no permitidos, cuando la mayoría de las calles y banquetas ni siquiera están balizadas. No ha pasado ya así, ya no nos sucede, ya no nos pasa. Sería una estupidez de mi parte decir que sí. Pero no nos han respetado a nosotras como trabajadoras sexuales, nos han respetado, ya no nos están violentando, ¿sí? Pero también llega a mí, y es lo que siempre digo, ¿no? O sea, no debe de ser Pamela la que se acerque a pedirte el apoyo, no debe de ser Pamela la que se acerque a pedirte que intervengas en alguna situación de riesgo, porque si soy yo, rápido van. Pero me gustaría que así fuera con todas mis compañeras y con toda la población, con toda la comunidad, perdón, la población que pertenece a la diversidad sexual. Sí, hay momentos en que hace falta, ¿no?, esa empatía del servidor público. Aunque ya no hay cacerías o rodadas a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, su actividad sigue siendo un motivo para la imposición de multas y las famosas mordidas. Activistas consideran que aún falta más trabajo de sensibilización porque la policía muchas veces ignora los temas de seguridad emergentes para la imposición de multas a este tipo de actividades o a los clientes que llegan directamente con las trabajadoras sexuales. Informó para Noti 13, Margarita Reola.